I just wanna see my friends. I wanna walk the street again. But I gotta be patient. So let's enjoy this combination. I just wanna feel your love. Cause Instagram is not enough for me. So I gotta be patient. Let's enjoy this combination. Sing a song to make you dance until this ends. I just want to see my friends. I want to walk the streets again. So I gotta be patient. Let's enjoy this combination. Sí, tienes ganas de salir. Siento, pero no. Tienes que quedarte ahí. Pero cuando canto esta canción, a mí me brilla el corazón y me siento muy feliz. And every day we'll sing a song. Friends, I wanna walk the street again, but I gotta be patient. So let's enjoy this combination. Every night, so I gotta be patient. Let's enjoy this combination. I gotta be patient. I gotta be. So let's enjoy this combination. Here's to the one that we got. Cheers to the wish we came to July, 'cause it treats me back on the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause it treats me back on the memories. And the memories, bring back you. There's a time that I remember, that I know I'll be. When I believe in forever, everything will stay the same. Now my heart feels like December, when somebody say I did. Well, I can't reach out to call you, I know what I'm with my baby. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Everything will be alright, only the person say. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here tonight, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember, but I never felt so lost. I felt all the hatred, but you got for a start. And my heart feel like an ember, and it's not enough to die. I've got these torches for you, but you know I'll never try. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah. Everything will be alright. Only the person say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here tonight, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories.
Ya, muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a nuestro webinar del día de hoy. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Germán Segura. Yo soy abogado máster en Derecho Laboral y formo parte del estudio Mon Group. Aquí les dejo mi contacto en caso que tengan alguna consulta, alguna necesidad de asesoría laboral, defensa en juicio o capacitación, que es lo que me gusta hacer también. Vamos a empezar en honor al tiempo. Yo sé que se siguen conectando. Agradecemos la gran convocatoria que ha tenido esta webinar. Veo que también ya me van dejando sus preguntas que voy a responder al final de la presentación. Lo pueden ir dejando ahí en la herramienta de pregunta y respuesta, donde están las dos cajitas en esta herramienta de Zoom. Y si no pueden por ahí, también puedo revisar el chat. No pasa nada, lo respondo por ahí. Los invito también a visitar nuestra página web www.mongroup.com. Entonces van a encontrar también otras webinars de distintos temas acerca de contingencia jurídica y que nuestro estudio está constantemente realizado. También les cuento que esta webinar es parte de un curso que yo imparto mucho en recursos humanos, en sindicatos, en donde vemos la aplicación práctica de las causales de término de contrato y también lo que es finiquitos, ¿cierto?, en materia laboral. Son cursos que duran de entre 2 a 3 horas, dependiendo justamente de la cantidad de participantes y de la interacción que tengamos. Hoy día, como tenemos un formato webinar, la verdad es que la única interacción que vamos a tener es responder sus preguntas, pero en estos cursos cerrados particulares lo podemos hacer de manera más dinámica y hoy día también, si las condiciones lo permiten, de manera presencial. Así que les dejo mi contacto ahí en el caso de que estén interesados en algún curso en materia laboral. Tenemos en temas de término de contrato, también accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, vulneración de derechos fundamentales, acoso laboral, reglamento interno y así una serie de temas interesantes que tenemos en materia laboral el día de hoy. Les doy la bienvenida a todos los que se van sumando, pero en honor al tiempo vamos a empezar a nuestra webinar. Bueno, vamos a ver, como dice el título, las causales de terminación del contrato de trabajo. Les voy a hacer una aproximación, ¿cierto?, y contarles un poco lo que ha sido mi experiencia, lo que es el tema de aplicar justamente las causales de término de contrato en tiempos de pandemia. Por eso está la imagen ahí del COVID-19. Espero que estén lo mejor posible dentro de todo lo que nos ha tocado vivir y todavía seguimos viviendo, ¿cierto?, a propósito de la pandemia. Tenemos que seguir cuidándonos, seguir vacunándonos y así una serie de otras medidas que hay que ir tomando. En relación a esto, les voy a explicar en estos 2 años ya prácticamente que hemos tenido de pandemia en nuestro país, de qué manera se han ido aplicando las causales de término de contrato y de qué manera son efectivas o no dentro, ¿cierto?, de lo que es una discusión por parte del trabajador o trabajadora que se ve afectado con esta decisión por parte de la empresa, o también en muchos casos hoy en día, cuando es el mismo trabajador o la trabajadora la que decide poner término a su relación laboral, que a propósito es una tendencia que se ha dado en pandemia. Hay muchas terminaciones de término de contrato que justamente se han venido dando por renuncia de trabajadoras y trabajadores, también mutuo acuerdo de las partes, que es una muy buena salida, ¿cierto?, cuando estamos negociando un término en la relación laboral. Relaciones laborales que, como asimismo las relaciones personales, se han ido desgastando de una u otra manera a raíz de la pandemia por factores tanto laborales como personales. Eso es súper importante también ir distinguiendo para poder, en el fondo, entender la buena aplicación de una causal de término de contrato o llegar justamente a un acuerdo con el empleador, con la empresa, etc. Ya tenemos un desgaste bastante grande de las relaciones personales y ahí tenemos que entrar a distinguir si es un desgaste personal o un desgaste laboral. Todo se va juntando, también estamos hoy día con muchas empresas con teletrabajo que han adoptado esta medida no solamente de manera transitoria a raíz del COVID-19, sino que ya ha mirado a largo plazo y de manera definitiva, porque lo han visto como una buena alternativa, ¿cierto?, para poder seguir prestando sus servicios en aquellas funciones que lo permiten. Bueno,
vamos a ir viendo directamente el tema que nos convoca hoy día y son estas causales de término de contrato. Les doy la bienvenida a todos los que se van integrando. Mi nombre es Germán Segura, que les habla. Y al final de la presentación también les voy a dejar mi correo en caso que les quede alguna consulta o necesitan revisar algún caso. Bueno, la primera aproximación que tenemos que tener y tener muy claro, ¿cierto? Para todos los asistentes que nos están mirando, que son clientes del estudio, no solamente en Chile, sino que en otros países, que debemos aclarar que en Chile tenemos un despido causado. ¿Ya? ¿Qué significa eso? El despido debe tener una causa o un origen legal, y estas causales de término de contrato, como les denominamos nosotros acá en Chile, están definidas en nuestro Código del Trabajo. Entonces, para poder poner término de manera formal y legal a una relación laboral, nosotros debemos ampararnos en alguna de estas causales que se encuentran dentro de nuestro Código del Trabajo. En primer lugar, están las causales del artículo 159 del Código del Trabajo. ¿Ya? Y este artículo 159 nos da diferentes hipótesis. En primer lugar, nos dice que el contrato de trabajo terminará en los siguientes casos. El artículo 159, número 1, nos habla justamente del mutuo acuerdo de las partes. ¿Por qué les digo yo que se ha dado mucho esta causal? Justamente por el desgaste de las relaciones laborales, son finalmente relaciones personales, y por lo tanto, muchas veces el empleador no quiere cierto, despedir a un trabajador por necesidad de la empresa porque no tiene a lo mejor flujo de caja para poder pagar los famosos años de servicio que vamos a hablar más adelante. Y por otro lado, el trabajador tampoco quiere seguir, digamos, en un ambiente laboral que no se siente cómodo o que definitivamente ya no puede cumplir con sus funciones por factores externos a la relación laboral, por temas personales. Recordemos que el tema de la pandemia ha afectado a todo aquel que tenga hijos, hijas, o definitivamente replantear su vida. Tenemos muchos trabajadores que han decidido irse a vivir a otro país, a otra región, a otra ciudad, lo que sea. Entonces, esta es una muy buena causal, que como su nombre bien lo dice, dice relación con un acuerdo de las partes. Por lo tanto, tenemos que entrar a negociar. Lo que se viene bastante hoy día, de hecho, está en la palestra y es uno de los apartados que tiene hoy día la Asamblea Constituyente, ¿cierto?, para crear esta nueva constitución, son los denominados métodos de resolución alternativa de conflicto. Ya esto se va a fomentar, no solamente por parte de los constituyentes que están hoy día proponiéndolo, sino que es una tendencia a nivel mundial, y que yo la conozco hace mucho tiempo, desde que hacía clases, ¿cierto?, y veíamos esta materia que se veía como muy lejana, y justamente es lo que se está fomentando hoy día. Los métodos de resolución alternativa de conflicto a grandes rasgos son métodos que justamente tienen como fin de judicializar los temas, ya que está científicamente comprobado y empíricamente comprobado que los juicios lógicamente desgastan a las partes. ¿Ya? Y hoy día no solamente a una de las partes, que puede ser el trabajador o la trabajadora, sino que también a la empresa, porque hoy día tenemos juicios que son bastante complejos, bastante personales también, por lo tanto una buena alternativa es justamente resolver de manera alternativa los conflictos. Y el primer método de resolución alternativa de conflicto es justamente la negociación. La negociación, que es un método de resolución para resolver alternativamente un conflicto extrajudicial, ¿cierto?, en donde las mismas partes empiezan a tratar de llegar a un acuerdo. Una buena negociación, ¿cierto?, no debiera dejar contento a ninguna de las dos partes. Deben quedarse con esa sensación de que pudieron ganar más o pudieron perder menos. Ya eso es parte de una buena negociación, pero es una negociación y al fin y al cabo. Por lo tanto, si las partes llegan a una negociación, esta es una muy buena alternativa para poner término al contrato de trabajo y dice relación con esta causal de mutuo acuerdo de las partes. También se utiliza mucho para otras circunstancias en que no se podría poner término por las otras causales de término de contrato, por regla general, como sería, por ejemplo, trabajadores con fuero, ya sea fuero sindical o también fuero maternal. ¿Ya? Cuando una persona tiene fuero, la empresa no puede despedirlo si no es con una autorización judicial, una solicitud de desafuero que se presenta ante los tribunales laborales de justicia. Son procedimientos largos, ¿cierto? En la mayoría de los casos, sobre todo en los desafueros maternales, no son otorgados. La verdad es que hay una protección bastante fuerte a la maternidad de los tribunales laborales y de justicia en general. Por lo tanto, la mejor alternativa hoy día es justamente, si las partes lo quieren así, poner término la relación laboral por esta causal, ¿ya? Entonces es una muy buena alternativa, también cuando la empresa, por ejemplo, tiene falta de liquidez y por lo tanto no,
no tiene cómo pagarle todos los años de servicio que tiene un trabajador, lo pueden hacer de mutuo acuerdo a las partes y ahí ustedes pactan una indemnización convencional. Ya eso a grandes rasgos la aplicación de mutuo acuerdo a las partes, que como yo les decía, la hemos aplicado mucho en el último tiempo, a raíz de la pandemia, por todo este tema, no solamente del empleador. Antes la mayoría de los términos venían solamente por una decisión de la empresa o del empleador. Hoy día hay una tendencia a que son los trabajadores y las trabajadoras los que también quieren poner término a su relación laboral. Estamos con una sobreinformación también, en donde se incentiva muchas veces otros términos unilaterales, como es el autodespido, que también vamos a ver. Bueno, en segundo lugar, en el artículo 159 tenemos la renuncia del trabajador o trabajadora. Acá hay una parte que para mi gusto es letra muerta, ya que dice que se debe dar aviso a su empleador con a lo menos 30 días de anticipación. Usted me pregunta, es muy difícil que se pueda hacer exigible esta obligación que aparece acá dentro del artículo. La verdad es que hoy día el trabajador puede renunciar el mismo día de hoy y tiene el mismo efecto que si lo hiciera con 30 días de anticipación. Para eso, para todos los empleadores que nos están mirando, lo ideal justamente es que si ustedes están interesados en que un trabajador no renuncie de un día para otro, establezcan ciertas indemnizaciones, ¿cierto?, para poder exigir esta obligación. Y así que existe un traspaso de la información, a lo mejor preparar al reemplazante de este trabajador o trabajadora, pero para eso tiene que haber un acuerdo expreso, ¿cierto? Tiene que estar regulado en un contrato o en un anexo de trabajo. De lo contrario, el trabajador puede renunciar el día de hoy y no pasa nada, es perfectamente válido, siempre y cuando sea autorizada esta renuncia ante el ministro de Fe. Eso es súper importante. El artículo 177 del Código del Trabajo nos habla de que toda renuncia debe estar autorizada ante el ministro de Fe. Los ministros de Fe, por regla general y más comunes, son justamente el notario o notaria y también el inspector del trabajo, donde el trabajador lleva su carta de renuncia, ¿cierto? Yo voy para allá con mi cartita, la llevo, la autorizo ante el ministro de Fe y después se la entrego al empleador. Ahora, como estamos en una época de modernización, ya en general a nivel global, y nuestro país no escapa de ello, las instituciones también se han ido modernizando. Hay una nueva ley, ya, que también en fondo tengo capacitaciones respecto de ello, de la modernización de la dirección del trabajo. Y en ese sentido, dentro de todo este proceso de modernización de la dirección del trabajo, hoy día está la posibilidad de que el trabajador, de manera absolutamente gratuita, haga su renuncia en la página de la dirección del trabajo. ¿Cuál es la página? www.direcciondeltrabajo.cl, que me imagino muchos estarán familiarizados, todos los amigos que se dedican aquí a los recursos humanos, a contratación de personal, cierto, despido, etc. Porque esta nueva ley también nos trajo una serie de obligaciones que no voy a entrar en detalle porque no es materia de la webinar. Pero les dejo ahí la posibilidad justamente de que exista, cierto, esta renuncia autorizada ante el ministro de Fe de manera totalmente gratuita, y por lo tanto para que sea válida debe ser autorizada ante el ministro de Fe. Una alternativa de validez hoy día es justamente hacerlo a través de la página de la dirección del trabajo o los métodos tradicionales presenciales ante un notario, ante un cierto funcionario de la inspección del trabajo. Entonces, esa es la causal del artículo 159, número 2. Ahora nos vamos a la causal del artículo 159, número 3, que nos habla de la muerte del trabajador. La muerte del trabajador produce también el término de la relación laboral, ¿ya? En ese sentido, una vez que muere el trabajador, ¿cierto?, solamente tiene derecho a que se le pague la remuneración proporcional, ¿ya?, ¿cierto?, a los días trabajados, el saldo de feriado, y se le paga justamente en orden a la persona que se hizo cargo de sus gastos fúnebres o, en su defecto, a los que tengan la calidad de heredero. Salvedades acá, bueno, pueden haber muchas, ¿eh?, pero yo no quiero entrar en mayor detalle porque en realidad es una conferencia y una webinar que pretende ver de manera general cada una de las causales, pero les puedo decir en el fondo que puede tener ciertas complejidades, sobre todo cuando la muerte del trabajador se produce producto de un accidente del trabajo, ¿ya? Por eso ahí pueden haber otras responsabilidades, que son responsabilidades civiles, penales, administrativas y lógicamente también laborales. Por eso ahí ya nos vamos a otro tema. A los que les interese también me pueden escribir, podemos hacer un curso justamente de capacitación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y ahí vemos ese tema. Y por otro lado,
Esta causal no da derecho al pago de la indemnización por año de servicio. También es otro tema que está ahí dando vuelta, ya que dentro del programa del presidente electo, próximo a asumir ya el 11 de marzo, está la revisión de esta causal de término de contrato dentro de su programa, y se podría llegar a incluir eventualmente que dentro de esta causal de muerte del trabajador se tuviera que pagar los años de servicio. Ya, pero eso es un tema que, bueno, ahí les vamos a ir contando también. Los invito ahí a meterse a la página. Hay un montón de alertas también que se van creando por parte del estudio, también de otros colegas en materia laboral, donde se les van informando todas las novedades legislativas y de interés, ¿cierto?, jurídico y también contable. Bueno, siguiendo con el artículo 159, tenemos el número 4, y que nos habla justamente del vencimiento del plazo convenido en el contrato. Y la duración del contrato del plazo fijo no podrá exceder por regla general de un año, ¿cierto? Y hay excepciones al caso de profesionales que puede, en fondo, extenderse hasta 2 años. La verdad es que esta causal tiene como salvedad solamente respetar los plazos convenidos en el contrato. Hay muchos clientes que en el fondo han querido poner término anticipado del contrato. Y esa pregunta me la han hecho bastante en tiempos de pandemia porque el trabajador no les gustó, la trabajadora no les gustó, no congeniaron, etc. Y se puede perfectamente poner término al contrato, ¿cierto?, por esta causal. Y ustedes envían la misma carta, pero con la glosa, ¿cierto?, de término por vencimiento anticipado del contrato. Con la salvedad de que tienen que pagar hasta el término del plazo convenido, ¿cierto?, en el contrato. Por lo tanto, si hoy día, por ejemplo, ustedes tienen un trabajador que está contratado hasta el 30 de marzo, ustedes podrían poner término hoy, ¿cierto?, por vencimiento de plazo, y estipulan en su carta, ¿cierto?, en razón a que se dio término anticipado del contrato, ¿cierto?, del plazo convenido, se le va a pagar hasta las remuneraciones correspondientes hasta el 30 de marzo. Ya, o sea, se puede hacer, no hay ningún problema. Y, lógicamente, también tener cuidado y un control con los vencimientos de plazo. Porque es muy conocido ya que si ustedes siguen trabajando, ¿cierto?, como trabajadores o trabajadoras, una vez que venció el plazo convenido en el contrato y no se hace ningún anexo renovatorio de ese plazo, ni se estipula cuál va a ser la decisión a tomar con ese trabajador o trabajadora, ese contrato automáticamente se transforma en un contrato a plazo indefinido y, por lo tanto, para poder despedirlo después, yo tendré que pagar, ¿cierto?, la indemnización sustitutiva al aviso previo, o avisar con 30 días de anticipación, ¿cierto?, cuando el contrato se ha transformado a plazo indefinido. ¿Ya? Así que ojo con eso también, con el vencimiento del plazo. Tenemos por otro lado la causal del artículo 159, número 5, que nos habla de la conclusión del trabajo o servicio que origina el contrato. Esta es la causal, ¿cierto?, para los denominados contratos por obra o faena. ¿Ya? Estos contratos por obra faena sufrieron una modificación hace un par de años atrás, en la ley 21.122 para todos aquellos que estén interesados en ella, y básicamente lo que incluye esta ley es una indemnización adicional, que hoy día está en 2,5 ciertos días por cada mes trabajado y fracción superior a 15 días. Por lo tanto, tiene una indemnización especial cuando la obra faena ha durado más de un mes, ¿cierto? Ahí se va agregando 2,5 días por cada mes trabajado y fracción superior a 15 días. Entonces se establece una indemnización adicional cuando tú pones término al contrato por obra o faena, ¿cierto?, por esta causal del artículo 159, número 5. En la práctica, ¿qué ocurre mucho? Esta ley también nos obliga, ¿cierto?, a ser muy ordenados los hitos concretos de nuestra obra, en tener nuestra carta GAN muy ordenada, que lamentablemente muy pocas empresas la tienen. Por lo tanto, cuando nos llegan los juicios por obra o faena, es muy difícil poder acreditar el término exacto de un hito, ¿cierto?, en concreto, de una etapa de una obra. Y lo que hacen finalmente los trabajadores y trabajadoras que son despedidos por esta causal es demandar a la empresa y solicitar: señor empleador, págueme hasta el término efectivo de la obra faena completa. Entonces, ahí ustedes van a tener que entrar a revisar, o nosotros, si tenemos, ¿cierto?, la defensa del juicio, cómo se redactó ese contrato. Hoy día la redacción de contrato es fundamental. Es fundamental cómo se redactan los contratos para poder, en el fondo, evitar contingencias futuras. Si ese contrato por obra faena se redactó en términos amplios, yo lo contraté para la construcción del edificio Juanito Pérez II,
Por más que yo diga que estoy despidiendo a un trabajador por la parte eléctrica, si ese trabajador me demanda, como el contrato decía que estaba contratado para todo el edificio, ¿cierto? Juanito Pérez 2, lo más probable es que el juez, si llegamos a un juicio, me condene a pagar hasta el término de la obra o faena. Entonces, por eso es súper importante asesorarse en ese sentido con sus contratos de trabajo para poder evitar contingencias el día de mañana y que no tengan que pagar millones y millones de pesos, ¿cierto? Relativo a todos los meses que podría durar una obra faena por estar mal redactados los contratos. Entonces, es súper importante hoy día una asesoría preventiva, ¿cierto? Revisar sus contratos de trabajo, no solamente por la buena o mala aplicación que puedan tener después de las causales del término del mismo, sino que también porque hoy día tienen que informar como parte de la modernización de la dirección del trabajo y registrar esta información, ¿cierto?, en la página de la dirección del trabajo. Entonces hoy día hay una serie de obligaciones laborales que se van materializando. Entonces eso sería la conclusión del trabajo o servicio que dirigen al contrato, famoso término de los contratos por obra o faena. Artículo 159, número 6. Nos vamos al caso fortuito o fuerza mayor. ¿Ya? Este es un término de contrato que dio bastante que hablar al principio de la pandemia. Estamos hablando en marzo del 2020, principios de la pandemia, cuando no teníamos ninguna ley, ¿cierto? Relativa al COVID-19, ninguna ley de protección del empleo, me refiero, ninguna recomendación, etcétera. Entonces hubo muchos empleadores que utilizaron esta causal de caso fortuito fuerza mayor a raíz del COVID-19. Que es el caso fortuito fuerza mayor es aquel imprevisto imposible de resistir, así en palabras súper simples y amplias. Entonces se aplicaron muchos casos de término de contrato por esta causal, pero rápidamente salió una ley de protección del empleo. En su artículo 26 de esta ley 21.227, en abril del año 2020, se dejó claramente estipulado que el COVID-19 no constituye un caso fortuito. Por lo tanto, no configura esta causal de término de contrato el artículo 159, número 6. Y eso tiene una gran consecuencia, porque en el fondo, si yo te despido a ti, trabajador o trabajadora, por el caso fortuito fuerza mayor, tiene como consecuencia que no te pago los años de servicio. ¿Ya? Por eso es tan importante la buena o mala aplicación de esta causal. Hoy día el caso fortuito fuerza mayor está definido, pero en Chile, ¿cierto?, hay bastantes temas y a nivel mundial que nos han afectado que se han ido considerando que hoy día ya no es un imprevisto, como por ejemplo un terremoto para Chile ya no es un imprevisto. Ya Chile es un país sísmico, por lo tanto un terremoto no sería configurativo de esta causal, así como tampoco lo es hoy día la pandemia del COVID-19. ¿Ya? Independientemente de que el COVID-19 te haya afectado a ti como empresa, como empleador, y podamos aplicarlo, ¿cierto?, dentro de un contexto, por ejemplo, de la causal de necesidad de la empresa. Eso es otro tema. Nosotros estamos hablando acá de la causal propiamente tal, de casos fortuitos fuerza mayor, ¿cierto?, de la ley 21.227. Así que esas serían las del artículo 150, las causales del artículo 159 del Código del Trabajo. Bueno, les doy la bienvenida a todos los que se están integrando, hemos ido sumando, estamos muy contentos por la convocatoria y la asistencia y participación del día de hoy. Saludo a todos nuestros clientes que nos están mirando y a los que nos están conociendo también, muy bienvenidos. Cualquier pregunta me la pueden ir dejando en la herramienta preguntas y respuestas y también, si no les resulta por ahí, en el chat. Ya voy a hacer todo lo posible por responder todas las preguntas que me vayan dejando en esta webinar. Bueno, pasamos a otro artículo, que es el artículo 160 del Código del Trabajo, y este es un artículo que hay que tener mucho cuidado al aplicarlo, porque, como acá bien dice, el contrato de trabajo, cuando se aplica este artículo, termina sin derecho a indemnización alguna. Entonces, como yo siempre le digo a mis clientes, el trabajador o trabajadora que le aplicaron esta causal no tiene nada que perder y sí mucho que ganar, porque te vas con cero peso, por lo tanto, las posibilidades que yo pueda ganar, ya son bastantes, y sobre todo que hoy día en pedir no hay engaño, como dicen, y estamos llenos de demandas laborales. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que preparar estas causales en el sentido de asesorarse por un abogado antes de aplicarla para poder tener una posibilidad de éxito dentro de lo que es un juicio laboral futuro. Ya, rápidamente, como yo les decía, esto es una webinar bastante informativa, más que con fines como de capacitación propiamente tal,
Los que estén interesados me pueden enviar un correo y podemos ver el curso completo. Como yo les decía, dura entre 2 a 3 horas, dependiendo de la cantidad de participantes, y ahí lo podemos ver en el fondo con casos concretos de su empresa o del sindicato, etc. Pero acá lo estoy tratando de sintetizar causales que son bastante utilizadas hoy día y otras que no son tanto, de acuerdo a mi experiencia. Bueno, en primer lugar, el artículo 160, número 1, el Código del Trabajo, no habla de la falta de probidad. Esta falta de probidad, como la falta de rectitud y honradez que puede tener un trabajador, muy asociada también a la comisión de delitos o ilícitos. ¿Qué les puedo decir acá? Tengan mucho cuidado, tienen que asesorarse acá, no solamente por un abogado laboralista, sino que también por un abogado penal, porque si ustedes no logran acreditar los hechos que le están imputando a este trabajador o trabajadora, pueden ser ustedes objeto de una condena por vulneración de derechos fundamentales, porque están en el fondo atentando contra la honra de la persona e incluso de su familia. Por lo tanto, tienen que tener mucho cuidado al aplicar esa causal para poder, en el fondo, si ustedes están imputando un delito, seguir paralelamente la acción penal y, por lo tanto, también hacerlo de manera paralela con la acción laboral. ¿Ya? Yo les recomiendo tener mucho cuidado con eso. También dentro de este contexto tenemos las vías de hecho. Las vías de hecho son justamente estas agresiones físicas, hoy día lamentablemente muy comunes, donde el trabajador se pone a pelear con sus compañeros, o el jefe le pega al subordinado, o el subordinado le pega al jefe, etcétera, etcétera. Ya esta es una causal que está dentro del Código del Trabajo, pero hay que tener mucho criterio al aplicarla, sobre todo porque el gran error que se comete en muchas empresas es cortar el hilo por lo más delgado, como decimos nosotros. En lenguaje popular, que los que me conocen saben que hablo muy simple, pero tengo una tendencia también en tribunal, por lo menos laboral. Entonces, se corta el hilo por lo más delgado. ¿Qué pasa si el jefe hostigó al trabajador, el trabajador, producto de toda esta hostigación, le termina pegando un combo al jefe? Yo no despido al jefe, sino que solamente despido al trabajador. El trabajador demanda, lo más probable es que el juez me diga, ¿por qué no despido al jefe si el jefe lo hostigaba, lo acosaba, hubo una provocación, etcétera? ¿Ya? Y lo más probable es que le digan lo mismo que yo les estoy diciendo. Bueno, siempre el hilo se corta por lo más delgado, por lo tanto esta causal está mal aplicada. ¿Por qué? Porque la sanción debió haber sido proporcional e igualitaria para aquellos que están siendo parte de este hecho. Entre paréntesis, aquí hago un paréntesis muy importante, estas causales de término de contrato se deben aplicar también en conjunto con principios del derecho laboral. El derecho laboral tiene mucho de principios, que no solamente dice relación con lo que está escrito en el Código del Trabajo, sino que dice relación con principios formativos del derecho laboral, y principios también que se aplican en la práctica, ¿cierto?, en el criterio que tiene un juez o jueza laboral al momento de conocer un juicio laboral. Uno de esos principios, en primer lugar, y el más básico y el más conocido por todos, es el principio pro trabajador. ¿Ya? La ley laboral es un pro trabajador, y también en tribunales vamos a tener eminentemente justamente una tendencia pro trabajador. ¿Ya? Eso es así. Muchos van a decir, bueno, la empresa nunca gana, tampoco están así, gracias a Dios nosotros tenemos juicios laborales que hemos ganado, me van a decir, ¿son los menos? Sí, son los menos, la mayoría de verdad que se llega a un acuerdo, ¿ya? Yo soy de la idea también de llegar a un buen acuerdo, prefiero mil veces un buen acuerdo desde el punto de vista, cierto, para mi cliente, y como dice el dicho también, el que más vale un mal acuerdo que un buen juicio, ¿ya? Que hay un desgaste ahí de recursos, no solamente económicos, sino que también personal. Y otro de los principios muy importante es el principio de proporcionalidad, que se aplica en la ejecución, ¿cierto?, de la decisión que yo voy a tomar. Por ejemplo, la proporcionalidad, si tengo dos trabajadores bajo la misma situación, la sanción debiera ser proporcional para ambos, también igualitaria, ¿ya? A la misma situación, la misma sanción. En este caso sería el término de contrato. Por otro lado, también tenemos principio de proporcionalidad que se debe aplicar sobre todo con faltas menores, que no son el caso que estamos viendo en la causal del artículo 160, número 1, pero, por ejemplo, con la famosa inasistencia que vamos a ver mal. Si yo tengo un trabajador con una hoja de día impecable que lleva 10 años conmigo trabajando, lo más probable es que no sea proporcional aplicar una medida de término de contrato cuando, ¿cierto?, la conducta, el hecho, no tiene la gravedad suficiente.
porque estoy dejando sin indemnización por 10 años de servicio a un trabajador que además tiene una conducta impecable, ¿ya? Porque además, dicho sea paso, en Chile no hay una cultura de amonestar a los trabajadores en general, por lo tanto no tenemos como una hoja de vida como en el colegio, y todos me dicen cuando llega el juicio, no, es que este tipo llegaba tarde, llegaba ebrio, hacía esto, hacía esto otro. Bueno, ustedes saben que los juicios se ganan con quien prueba lo que está diciendo, más quien dice la verdad. Es un tema que uno tiene que asumir, por lo tanto, si no tengo pruebas de lo que me están diciendo, mal vamos a poder ganar un juicio. Entonces, súper importante también el principio de la proporcional. ¿Ya? Esto en las vías de hecho. Las injurias y calumnias, lo mismo. ¿Ya? Estas falsas imputaciones que yo le hago a la otra persona puede ser también constitutivo de una causal de término de contrato, siempre y cuando yo inicie paralelamente las acciones penales correspondientes. ¿Ya? Discúlpeme que sea tan majadero, a lo mejor la acción penal no va a llegar a ningún puerto, pero es necesario que ustedes la hagan, de lo contrario ese despido va a ser absolutamente injustificado. Podrían tener, entre paréntesis, una contrademanda o una denuncia de vulneración de derechos fundamentales justamente por aplicar estas causales que lógicamente atentan contra la honra, ¿cierto? Puede ser contra la vida privada también del trabajador o la trabajadora, un bien tan protegido hoy día por lo demás. También dentro del artículo 160, número 1, tendremos la conducta inmoral grave y debidamente comprobada. ¿Ya? Eso, bueno, va a ser objeto de análisis, van a tener que determinar cuál es la conducta, si tiene la connotación de inmoral, si esta inmoralidad es grave, y por lo demás que sea debidamente comprobado, eso quiere decir que tienen que tener pruebas, ¿cierto? Tienen que existir pruebas de aquí. Y dentro de eso también tenemos todo lo que es el acoso sexual y laboral, que como término de contrato también se puede aplicar siempre y cuando ustedes hayan seguido, ¿cierto?, el procedimiento que debe estar en sus reglamentos internos de investigación frente a una denuncia de acoso laboral y sexual. Y lógicamente, la persona que van a despedir es aquella que ha sido, pues, de la investigación, determinada como un acosador sexual o como un acosador laboral. ¿Ya? Eso es artículo 160, número 1 del Código del Trabajo. Recuerden que estas causales no dan derecho a indemnización y por lo tanto son las que mayormente se reclaman. En segundo lugar, tenemos las negociaciones que ejecute el trabajador ya dentro del giro del negocio que hubieran sido prohibidas por escrito, ¿ya? Muy relacionado también con las cláusulas de no competir, cláusulas de exclusividad, etcétera, que ustedes tienen que revisar en sus contratos de trabajo. ¿Ya? Vuelvo a repetir, un buen juicio, ¿ya? Un buen resultado, buenas pruebas, la base de toda relación laboral siempre va a ser el contrato de trabajo. Por lo tanto, trabajen en buenos contratos de trabajo. Y hoy día tienen que ser lo más detallado posible para poder después aplicar estas causales. Entonces, si ustedes se fijan bien, acá nos habla de negociaciones que ejecuta el trabajador dentro del giro del negocio. ¿Ya? Tengo que entender qué significa, cuál es el giro del negocio para saber si está negociando dentro del giro o está con otro giro totalmente distinto. Y además, no solamente eso, sino que estas negociaciones tienen que haber sido prohibidas por escrito, ¿ya? Así que no es tan fácil poder aplicarlas, por lo mismo tienen que trabajar en sus contratos de trabajo. Ya. Después nos vamos a esta causal, que es la que les encanta aplicar a muchos de ustedes y a la mayoría de las empresas, que a mí me carga, le encuentro una causal que realmente es nefasta. De hecho, esta semana estaba viendo unas estadísticas en cuanto a su aplicación. La verdad es que la gran mayoría de estas causales se termina cayendo, como le digo yo, en tribunales laborales, y finalmente se declaran los despidos justificados. ¿Por qué? Bueno, la causal es no concurrencia del trabajador, la del 160 número 3, a sus labores sin causa justificada. ¿Ya? Esta situación de no concurrencia del trabajador es un hecho objetivo, ¿cierto? El trabajador no concurrió, ¿cierto?, a prestar su servicio. Eso nadie lo discute. Lo que se discute es si el trabajador no concurrió con o sin causa justificada. Y ahí está el problema. Porque la causa justificada, hoy día tenemos justificación para todo. ¿Ya? Y aquí todos los que sean abogados de trabajador me estén mirando, me van a decir, pues, Germán, pero tengo que decirle la verdad. ¿Ya? Yo me caracterizo por ser súper sincero. Entonces, la verdad acá
la justificación, estuve leyendo hace poco un artículo, la misma Corte Suprema lo avala de muchas maneras, sobre todo hoy día que estamos en un mundo tan cambiante, con tanta contingencia, con tanto cambio que tuvimos a raíz de la pandemia, que podíamos salir, que no podemos salir, que el pase de movilidad, que la vacunación, que mil cosas. Entonces, muchos empleadores, ya muchos encargados de personal se cierran y me dicen no, se aplica esta causal porque el trabajador faltó. Son tres hipótesis. Dos días seguidos. Entonces faltó lunes y martes, yo lo voy a despedir. ¿Ya? Sin siquiera preguntarse si hay una causa o no. No me interesa porque no me avisó, no me dijo nada, por lo tanto, faltó dos días seguidos. Faltó dos lunes en un mes. Ya, lo mismo. Fin de mes, lo despido porque faltó dos lunes en el mes. No me preocupo de indagar por qué faltó. ¿Ya? Ustedes hasta aquí me van a decir, pero Germán, ¿por qué el jefe, por qué la empresa se tiene que preocupar de la causa por la cual faltó el trabajador? Bueno, porque hoy día no solamente basta con tener un trabajador o trabajadora, sino que también hoy día se exige una empatía, se exige una preocupación, hablamos de responsabilidad social, por lo tanto, si nosotros lo llevamos a un tribunal, lo más probable es que le diga el juez o la jueza, porque son así y mucho más coloquiales algunos al momento de tratar de llegar a un acuerdo, abogado, porque la mayoría me dicen a mí, y su cliente no le preguntó al trabajador qué le pasó ese día, o por qué faltó dos días seguidos, y por otro lado el trabajador le dice, sí, lo que pasa es que mi señora tuvo COVID, o se murió mi abuelita de COVID, o se me murió el perro, a todos los dog lovers, animal lovers, etc. Entonces, pueden ser mil causas. Lo mismo cuando faltan tres veces en un mes, ¿ya? Y muchas veces despiden al trabajador y después aparece un WhatsApp diciendo, uno de estos días, jefe, me siento mal, no voy a ir. Jefe, me pasó esto, no voy a ir. Bueno, esta causal en realidad a mí me descompone un poco, porque nada más que los clientes son muy porfiados y les da con aplicarla porque está aquí, porque está escrita, pero no toman en cuenta lo que yo les digo, que son los principios, y yo llevo 12 años tramitando juicios laborales, entonces la causal acá, como está, no les sirve de nada si no aplican principios. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes no verifican si hay licencia médica. Tenemos casos en que hay trabajadores con años de licencia médica, y ¿qué hace el empleador? Espera a que el trabajador se le termine la licencia médica, el trabajador o trabajadora no aparece. Por ejemplo, se me terminó la licencia médica el 28 de febrero. Tenía que ingresar a trabajar el 1 de marzo. Pero en estos dos años nadie se preocupó de ese trabajador o trabajadora. En estos dos años nadie le preguntó cómo estaba, cómo iba su enfermedad. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la jefatura? Ah, dice 1 de marzo, falta, ausencia. Vamos a ver si llega mañana. Si no llega mañana, lo despedimos inmediatamente. 2 de marzo, no llegó. Despedido. Bueno, le llega su carta de despido a este trabajador o trabajadora, por la mayoría de las veces su licencia psiquiátrica o psicológica, entonces ustedes se imaginarán que la persona tampoco estaba bien, no lo pasó bien. Nos vamos al tribunal y el juez o la jueza nos va a preguntar, nuevamente nos pregunta. ¿Y usted, abogado, sabe si su cliente le preguntó a ese trabajador después de 2 años de licencia cómo estaba? Vamos más allá. El empleador le señaló, ¿cierto?, al trabajador cuando tenía que reintegrarse. ¿Qué pasa? La mayoría le dice que no. ¿Ya? Entonces, ese despido va a ser absolutamente injustificado, porque también hoy día se sanciona mucho lo que es la inactividad justamente del empleador. Y para eso también, todo lo que son avisos, permisos, etcétera, tenemos que tener procedimientos, protocolos establecidos. De lo contrario, hoy día también hay una tendencia que el trabajador no pide permiso, el trabajador avisa. Ya no espera que le autoricen nada, sino que simplemente avisa. O sea, ahí tienen que ir distinguiendo situaciones concretas, etc. Segundo gran tema, el despido verbal. Ya muchas veces hay trabajadores que van hoy día a la inspección del trabajo porque tuvieron una discusión con el jefe y el jefe le dijo, ¿sabes qué más? Ándate de acá, no te quiero volver a ver más, la puerta es ancha, etc. Entonces yo me entiendo despedido y voy, por lo tanto, hoy día a la inspección del trabajo y dejo mi constancia, o por la página web, que hoy día se puede hacer todo a través de la página web, de que mi jefe me despidió con fecha de hoy, 1 de marzo, verbalmente. ¿Y la empresa qué hace? O lo encargado de recursos humanos, la jefatura, no sé quién esté. Dice, el trabajador faltó el día martes y el día miércoles, por lo tanto, lo vamos a despedir por inasistencia justificada. Sin esperar
que después, cuando llega el juicio y llega el momento de analizar la prueba, el trabajador constaba con su constancia de que su jefe lo había despedido el día lunes, ya de manera verbal, y en ese registro de asistencia registra una salida ya que no era la horario salida habitual, o simplemente no registra salida. Entonces eso ya es una prueba a favor de que el trabajador efectivamente fue despedido verbalmente el día lunes y que la empresa no hizo nada. Y muchas veces, no, si fue una discusión, etc. Bueno, si fue una discusión, ustedes tienen que dejar como empresa una constancia justamente de que el trabajador tuvo una discusión, que salió introspectivamente, para poder configurar ustedes un despido, ya, y no por inasistencia, sino que por una causal que vamos a ver más adelante, que es incumplimiento grave de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. Y otra tendencia hoy día también es el denominado autodespido, que justamente dice relación con la posibilidad que el trabajador tiene de autodespedirse. Por lo tanto, muchas veces yo despido por inasistencia y después me llega la carta de aviso de término de contrato donde es el trabajador el que se autodespide. La vamos a ver ahora más adelante. Bueno, siguiendo con causales que a mí no me gustan y que no aplico, o por lo menos no sugiero aplicar, nos vamos con el abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal. Muchos trabajadores hoy día hacen abandono del trabajo por distintas circunstancias, ¿ya? Como emergencias, como aparece acá esa imagen que me esforcé en buscársela y ponerla aquí en la presentación. ¿Qué se entiende por abandono del trabajador? Primero, la salida introspectiva e injustificada del trabajador del sitio sin permiso. Volvemos a lo mismo. Nadie va a discutir que el trabajador salió de manera introspectiva, porque puede ser un hecho concreto que yo tengo como acreditar. El tema es si está saliendo introspectivamente de manera justificada o injustificada. ¿Y eso quién lo revisa? La jefatura, la persona que está encargada de tomar la decisión de despedirlo. Salí introspectivamente porque me avisaron que mi hijo tuvo un accidente en el colegio. Lógicamente voy a salir disparado, ya, o por lo menos la mayoría. Y sin permiso, ¿qué se entiende por permiso? Vuelvo a repetir, si no tenemos un protocolo de a quién se le debe avisar, el permiso se transforma en un simple aviso. Por lo tanto, lo llamo al tribunal, yo le avisé a la recepcionista, yo le avisé al guardia, yo le avisé a mi compañero que mi hijo había tenido un accidente, que mi señora se cayó, que mi perro se escapó, lo que sea. Hoy día cualquier cosa podría dar lugar a justificación. Cualquier cosa que sea importante para la persona, a eso me refiero, que no se entienda mal. Entonces, esa causal para mí, ya, e incluso si ustedes llegasen a configurarla con todos los requisitos, si el trabajador lleva mucho tiempo trabajando con ustedes, daría solamente para una amonestación. Por el principio, acuérdense, de proporcionalidad, no daría como para un término de contrato, ¿ya? Así que ojo con eso. Por otro lado, tenemos el abandono por parte del trabajador, entendiéndose por tal, la negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato. Ya, otro tema también muy, muy común, que nos dice relación con la negativa que tiene el trabajador a trabajar en su función. Y para eso tenemos que investigar cuál es la causa, por qué no quiere trabajar, ¿ya? Porque podríamos encontrarnos que no quiere trabajar porque no están las condiciones adecuadas para trabajar, de higiene y seguridad, sobre todo hoy en día con el tema del COVID-19, porque está haciendo ejercicio de su derecho, que es un derecho nuevo, que se implementó hace un par de años, de este artículo 184 bis del Código del Trabajo, que nos dice que el trabajador tiene el derecho a hacer abandono del trabajo cuando existe un riesgo inminente y grave para su vida o salud. Cuando él estime que existe un riesgo grave e inminente para su vida o salud, el trabajador puede hacer abandono del trabajo. Y diría que puede ser un riesgo grave e inminente, por ejemplo, en temas de higiene y seguridad, que el empleador no esté otorgando tanto las condiciones sanitarias de higiene y seguridad adecuadas, y por lo tanto él estima que existe un riesgo inminente, y hace abandono, y es el empleador el que tiene que justamente avisar a la inspección del trabajo, y la inspección del trabajo es más probable que lo fiscalice. ¿Ya? Entonces, ojo con aplicar esta causal. Lugar número 5 del artículo 160. Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afectan a la seguridad o el funcionamiento del establecimiento. ¿Ya? Esta es una causal que se utiliza mucho relativa justamente a la prevención, a la higiene y seguridad. Se ha ido aplicando hoy día en un principio como amonestación. Por ejemplo, los trabajadores que no usan los elementos de protección personal, hoy día también los que no usan las mascarillas, los que no siguen los protocolos de higiene y seguridad, y se podría llegar, cuando haya una reiteración en el tiempo y hay cartas de amonestación previamente, al despido, al término de la relación laboral por esta causa. ¿Ya?
Lo mismo el artículo 160, número 6, que nos habla del perjuicio material causado intencionalmente. Para que proceda justamente esta causal, debe haber un perjuicio material y además debemos acreditar que este perjuicio fue causado intencionalmente. Como por ejemplo, si tenemos la grabación de un trabajador que está destruyendo una maquinaria de la empresa, o un computador, o la impresora, o le dio la... no sé qué. ¿Ya? Pero tenemos que probar que existe una intención de provocar este perjuicio material. Y en último lugar, la causal, y no por eso la menos importante, sino que para mí la más importante, es la causal del artículo 160, número 7, que es la que yo más aconsejo aplicar y aplicamos con nuestros clientes, que es incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo. Esta causal es tan amplia y tan buena que en el fondo nos permite meter casi todas las causales anteriores en esta causal, siempre y cuando tengamos un buen contrato, como les vuelvo a repetir. Un buen contrato significa que esté bien definido el cargo, que estén bien definidas las funciones, que esté bien definido el lugar de prestación de los servicios, que esté bien definido las obligaciones del trabajador, que esté bien definido cuáles son las prohibiciones del trabajador, que también lo podemos incluir en el contrato. Entonces, cuando tenemos un contrato bien hecho, cualquier incumplimiento y que tenga el carácter de grave dentro de lo que nosotros plasmamos en nuestro contrato de trabajo, me va a servir para aplicar esta causal. Es mucho más amplia porque no significa acá que, y no implica, por ejemplo, que yo tenga que haber justificado y justificado una inasistencia. Basta con que yo acredite que fue un incumplimiento grave, que el trabajador no se haya prestado, presentado a prestar sus servicios, ya sin haber seguido el protocolo establecido para los permisos, y que esto ocasionó un grave perjuicio en el funcionamiento de la empresa, ¿ya? Y por contrato estaba justamente establecido de que él debía solicitar permiso o avisar a su jefatura directa, o sea, establecer protocolos dentro del mismo contrato, ¿ya? Entonces es súper importante este incumplimiento grave, igual que las prohibiciones. Prohibiciones, por ejemplo, tan amplias y tan prácticas como te prohíbo ingresar a la obra o faena o a la oficina o donde ustedes vayan a trabajar bajo la influencia del alcohol, bajo aparente estado de ebriedad, ¿ya? Esto sin entrar en una política de alcohol y droga, sino que prohibición es mucho más amplia. El introducir bebidas alcohólicas al lugar de la obra faena. Entonces, para eso tienen que hacer buenos contratos, ¿ya? Pero es una muy buena causal la que yo más aplico y les diría la que mejor ha tenido funcionamiento y acogida en los tribunales. Bueno, nos vamos a esta causal del artículo 161 del Código del Trabajo, que yo les diría que es la más utilizada también a nivel país y la más rechazada también a nivel país por parte de los tribunales laborales. ¿Por qué se rechaza tanto? Porque lo que hacen finalmente las empresas es copiar y pegar el artículo y no se dedican a establecer hechos concretos que justifiquen la causal. Y la causal nos dice, la necesidad de la empresa, establecimiento de servicios tales como las derivadas de la racionalización. Las empresas nos explican cuál fue la racionalización. Modernización de los mismos. Las empresas nos explican qué es lo que se modernizó. Las bajas en la productividad. Las empresas no transparentan cuáles fueron sus bajas en la productividad. Los cambios en las condiciones de mercado, no nombran cuáles fueron los cambios, o de la economía. Y todo esto, todas estas circunstancias, que además tienen que estar, cierto, acreditadas y también nombradas en la carta de aviso, deben hacer necesaria la separación de uno o más trabajadores, enunciación que no está taxativa, permitiendo al empleador invocar otros hechos que constituyan igualmente necesidad de la empresa. Bueno, un tema que da para mucho, yo podría estar acá horas y horas hablándole de necesidades de la empresa. También hice una investigación cuando hice el magíster en Derecho Laboral y yo les diría que más de un 90% de la causal era rechazada justamente por no tener hechos concretos, sino que se dedican a copiar y pegar justamente esta causal. Y esta causal es la única que da derecho al pago de indemnización por año de servicio y a la sustitutiva del aviso previo cuando ustedes no dan aviso con 30 días de anticipación. Bueno, vamos a avanzar ya, estamos en la parte final para poder responder sus preguntas, que veo que me han dejado bastantes, así que quiero tratar de responder todas en el tiempo que teníamos programado. Bueno, causales especiales de terminación de contrato de trabajo, tenemos la del artículo 161 también, que es el desabuso del empleador, se aplica a trabajadores que tengan poder para representar al empleador, siempre que estén dotados a lo menos de facultades generales de administración, tales como gerentes, subgerentes, agentes y apoderados. Súper importante el cargo, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos con la persona. No basta con decir, no, si es mi hombre de confianza, pero en la práctica aparece como un cargo que no tiene esta calidad de gerente o subgerente o jefatura, etc.
También se aplica a los trabajadores o trabajadoras de casa particular, que también se denominan en nuestro país la famosa nana, ¿cierto? Que son trabajadoras de casa particular, y tratándose de cargos o empleos de exclusiva confianza del empleador, cuyo carácter emane de la naturaleza de los mismos. ¿Ya? Esta causal dice relación solamente con el cargo que tiene el trabajador o trabajadora, y por lo tanto, en base a eso, yo lo despido. No tengo que invocar mayor hecho. El problema podría estar en cuánto poder acreditar o no el que tenga esa calidad. Nos vamos al artículo 171 como causal especial de término de contrato, y nos habla que el trabajador puede poner término a su relación laboral, es él el que pone término, cuando es el empleador el que incurre en algunas causales del artículo 160. ¿Cuáles son las causales? Si el empleador incurre en falta de probidad hacia el trabajador o trabajadora, días de hecho, o sea, me golpea algún representante del empleador o mi jefatura, injuria, cuando me injuria o calumnia y hace falsas aseveraciones hacia mi persona o me imputa delitos, cuando tiene una conducta inmoral grave y debidamente comprobada hacia mi persona, cuando me acosa sexual o laboralmente, yo tengo derecho a poner término a mi contrato de trabajo, ¿cierto? Por la causal del artículo 171 del Código del Trabajo. También cuando existen actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten el funcionamiento o la seguridad del establecimiento, también cuando afecta la seguridad o la actividad de los trabajadores y la salud. Por ejemplo, cuando el empleador no tiene las condiciones adecuadas de higiene y seguridad, yo me podría autodespedir, ¿cierto? Por esta causa. Y en último lugar, cuando hay incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo. En la relación laboral hay obligaciones que son básicas y esenciales. Por parte del trabajador, la más básica y esencial es prestar los servicios para los cuales fue contratado. Y por otro lado, para el empleador, la obligación más básica es pagar la remuneración y además pagar también justamente todo lo que dice relación con las cotizaciones laborales y previsionales. ¿Ya? En ese sentido, el no pago de cotizaciones laborales y previsionales o no pago oportuno la remuneración es una causal de autodespido. Y ustedes me van a decir, ¿y qué gana el trabajador con autodespedirse? Bueno, puede ganar mucho porque si logra ganar el juicio va a tener derecho a todas las indemnizaciones que le correspondieran. Por ejemplo, si su contrato es a plazo indefinido va a poder pedir que se le pague el aviso previo y también va a tener derecho a que justamente se le pague su indemnización por año de servicio recargada en un 50%. Ya. Bueno, hemos llegado al final de la presentación. Les agradezco profundamente la participación. Somos muchas personas conectadas que se han ido conectando. Les dejo ahí mi contacto en caso que necesiten alguna asesoría laboral. Recuerden que yo me dedico a esto, asesorar laboralmente, también a la defensa en juicios laborales y también al tema de las capacitaciones. Tenemos este curso completo a lo que les interese de contratación y también término de contrato, en donde explicamos en mayor profundidad, con mayores ejemplos, también de la misma empresa a la cual ustedes pertenecen, cada una de las causales, y ahí me pueden escribir en el fondo para que yo les envíe una cotización. Y los invito a visitar nuestra página web www.mongroup.com y les recuerdo que tenemos oficinas en Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú y Uruguay. ¿Ya? Así que ahí los dejo invitados. A los que quieran la presentación también me escriben un correo y se las envío sin ningún problema. Les puedo enviar la presentación. Y ahí van a tener también en fondo en nuestra página web las distintas direcciones de nuestras oficinas en Chile, en Argentina, en Brasil, en Perú, en Colombia, en España, que es la última que se abrió, México, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Canadá, Uruguay. ¿Ya? Así que bueno. Después de todo ese aviso publicitario, voy a responder las preguntas que me dejaron acá. Primero, bueno, voy a responder las que aparecen acá en nuestra herramienta de preguntas y respuestas. Karina González, muchas gracias por tu participación. Me dice, hola estimado, buenos días para ti también. Quería consultar, en el caso hipotético de que un trabajador realice amenazas a otro trabajador, ¿con qué causal de despido se puede realizar la desvinculación? Bueno, como yo les decía, está la del artículo 160, que ahí también pueden incluir justamente una conducta inmoral, una conducta de injurias, etc. Pero hay que tener mucho cuidado, porque para que pueda proceder esa causal, cuando una persona amenaza a otro trabajador, tiene que haber también una acción, una denuncia por parte de la víctima ya de esta persona que está siendo amenazada. Entonces, ahí tienes que revisar justamente cuál es la situación. Siempre tengo que tener una...
declaración escrita y una denuncia de la víctima, en este caso para poder actuar cuando el problema se da por dos partes, digamos, pares o dos involucrados. Carolina Valenzuela, muchas gracias por la participación. Dice, con los cambios respecto a los avisos, informe de T, documentos, ¿es complicado no olvidar algún detalle? ¿Ustedes manejan una pauta de pasos a seguir por cada causal de despido? Bueno, sí tenemos una capacitación de justamente la aplicación práctica de la modernización de la dirección del trabajo, así que si estás interesada te invito ahí a escribirme, podemos en el fondo tener una capacitación en donde vemos justamente todo lo que dice relación con la información que hoy día hay que subir a la dirección del trabajo, que dice hoy día es relativa a muchos temas, digamos, porque está el registro electrónico laboral. Sí les dejo en claro que lo que vimos hoy día solamente son las causales. No se olviden que tenemos otras obligaciones, como yo les decía. La ley de modernización de la dirección del trabajo que creó el registro electrónico, donde yo tengo que registrar electrónicamente el contrato, tengo que registrar los anexos de contrato y tengo que registrar los términos de contrato. Además de eso, tengo que cumplir con la formalidad del despido, que es la aplicación de estas causales, a través de una carta de aviso término de contrato y cumpliendo la formalidad del artículo 172. Entonces, mucho, la verdad es que las webinars son informativas, son como cápsulas que nosotros hacemos, pero si les queda alguna duda, me pueden escribir y vemos alguna asesoría o capacitación. Bueno, acá una persona anónima me dice, hola, ¿qué ocurre cuando se evidencia que una persona está bajo el efecto de estupefacientes y no realiza su trabajo al 100%? ¿Con qué causal se puede terminar el contrato? Bueno, acá hay que tener mucho ojo porque tenemos que distinguir si la empresa tiene política de alcohol y drogas o no. Si tiene una política de alcohol y drogas, hay que ver si se siguió el procedimiento adecuado. Si nosotros lo vamos a hacer como una prohibición, ¿cierto? Como yo les decía, yo puedo aplicar la causal justamente de incumplimiento grave de las obligaciones derivadas de su contrato de trabajo cuando yo prohibí a la persona presentarse bajo aparente estado de ebriedad, bajo aparente consumo o influencia de las drogas. Y para eso tienen que tener pruebas de ello, que son básicamente los testigos. Así es que no tienen una política de alcohol y droga, porque ahí nos vamos a todo lo que son los exámenes, los tests, etc. Pero eso sería como a grandes rasgos. Recuerden que estas webinars son informativas. Yo no puedo capacitar ni tampoco asesorar en una webinar. Sería muy irresponsable de mi parte. Por lo tanto, cualquier tema concreto que ustedes quieran ver, se deben revisar antecedentes y para eso en el fondo me escriben, coordinamos una asesoría, una capacitación, lo que ustedes quieran. Pero acá, en el fondo, yo los puedo informar y sugerir. Pero en ningún caso los puedo asesorar porque tengo que revisar, ¿cierto? Cada caso para poder asesorarlos de manera responsable. Carolina nos pregunta, si hay un contrato a plazo fijo y el trabajador tiene acumulada 3 ausencias en el mes, ¿puedo dar término a ese contrato por la causal de falta injustificada? Sí, no hay ningún problema. Cualquiera sea la naturaleza del contrato, yo puedo terminar justamente la relación laboral por las causales que acabamos de ver. Ahora, si el trabajador te demanda por despido injustificado y gana el juicio, ya porque logra justificar su ausencia, la sanción para el empleador va a ser pagar hasta el vencimiento del plazo convenido en el contrato o anexo. Carolina también nos pregunta, si en tiempos de pandemia el trabajador no se presenta y no justifica sus faltas, se le envía carta de aviso y luego la inspección presenta un certificado médico, ¿podría la inspección aplicarme despido injustificado? Bueno, lo mismo, vamos a tener que revisar, tendríamos que revisar justamente, Carolina, el caso concreto, como yo les decía, si logran justificar, hay jurisprudencia que muchas veces dice que si tú logras justificar tus ausencias con un certificado médico o una licencia, aunque sea retroactiva, ese despido podría ser injustificado. Y ahí a lo mejor te convendría llegar a un mutuo acuerdo con el trabajador. También otra persona anónima nos dice, ¿qué otra causal se puede usar para término de contrato por obra o faena aparte del 159 número 5, que es conclusión del trabajo? Bueno, para término obra o faena también se puede utilizar la causal de necesidades de la empresa, pero tiene que ser una carta bien fundada, como yo les decía, porque corres el riesgo que si te declaran el despido injustificado, te obligan a pagar hasta el vencimiento del término de contrato, independientemente incluso del mes de aviso que tengas que pagar. ¿Ya? Hoy día la jurisprudencia está extremadamente pro trabajador, así que hay que tener mucho cuidado. Carolina dice, ¿podría entonces una trabajadora embarazada llegar a un acuerdo mutuo para poder despedirla? Sí se puede, pero para ello tienen que, lógicamente, redactar una carta de mutuo acuerdo a las partes y un finiquito en donde conste efectivamente la renuncia a su fuero materno. Carolina nos dice, ¿cómo
poder probar que un trabajador está faltando al contrato en caso de beber alcohol durante horas de trabajo. Bueno, ahí habría que revisar la circunstancia para poder acreditar, Carolina, con medios de prueba, la situación concreta y poder, cierto, proceder a despedir. Y también revisar si en la empresa hay política de alcohol y drogas o no. Manuel nos pregunta, muchas gracias Manuel por la participación. Un trabajador estuvo con licencia médica desde el 24 de noviembre hasta el 22 de abril del 2021. El empleador ha llamado varias veces al trabajador desde el día que terminó su licencia y no ha respondido a los llamados. Se le ha visitado a su domicilio y no se le ubica tampoco y sus familiares no quieren dar razón dónde se encuentra ni cómo está su salud. Se le ha visto paseando en los malls y en otros lugares en perfecto estado de salud, pero no se ha presentado a trabajar. En este caso, ¿se puede aplicar 160 número 3? Vuelvo a repetir, Manuel, para poder asesorarte tendría que revisar concretamente los antecedentes y, como yo te dije y les dije a todos, la verdad es que la causal que yo aplicaría por regla general es 160 número 7, pero para eso hay que revisar los antecedentes y poder preparar el despido. Anónimo nos dice, ¿me pueden enviar el video por correo? Sí, se los van a enviar, lo más probable es que les manden una encuesta, así que ahí ustedes responden la encuesta y también les van a enviar el video de la webinar del día de hoy. Así que muchas gracias por la participación. Muchas gracias a ti también por la respuesta. Y Marco Aguilera dice, Germán, estuvo espectacular tu presentación, un agrado escuchar. Un lenguaje sencillo y asequible a lo que nos llevó. Muchas gracias, Marco, esa es la idea, me alegro que se valore eso, la verdad es que el sello que tengo yo de hablar de manera bastante simple, así que les pido disculpas a todos mis colegas abogados que me están escuchando, pero bueno, yo soy así, asesor así, porque todos los días estoy en contacto con recursos humanos, preguntas y respuestas rápidas, y los jueces, créanme, que nos hablan con un lenguaje, por lo menos los laborales, muy distinto a lo que les hablo hoy día. Sobre todo va a llegar a acuerdo. Así que muchas gracias, Marco, también por tu comentario. Y me voy a las últimas preguntas que me dejaron por el chat. Héctor Ruz, muchas gracias por participar. Nos dice, ¿cuál es la causal más utilizada en el mundo empresarial? Bueno, la más utilizada es necesidades de la empresa y también la más rechazada en tribunal. Recuerden que también hay una tendencia hoy día que no fue parte de la webinar, pero nosotros tenemos consecuencias. Al declararte un despido injustificado, el trabajador tiene años de servicio, va en porcentaje de recargo, que en el caso de necesidad de la empresa es un 30%. Por lo tanto, si te rechazan el despido por necesidad de la empresa, es un recargo un 30% sobre los años de servicio. Y también hay una tendencia que hoy día está bien discutida a que no se le puede descontar el saldo del aporte a la AFC que hace el empleador, y si se lo descontaste se lo tienes que devolver. Entonces ahí hay un tema bastante interesante. Y nos dice, ¿cuál es la causal que presenta más problemas a la empresa al momento de enfrentar una causa laboral ante organismos fiscalizadores? Yo les diría que, bueno, está ahí peleado, para mí, lo que la más rechazada y la más utilizada es la de necesidades de la empresa, y para mi gusto la que tiene más problemas es justamente la de inasistencia injustificada, que en general al mundo empresarial les gusta aplicarlo mucho, sobre todo a los encargados de recursos humanos, pero tiene mucha posibilidad de que se caiga, como digo. ¿Es factible que nos envíen la presentación de este webinar? Sí, la webinar va a estar grabada, pueden ahí escribir cuando les llegue la encuesta justamente para que les envíen el video, y los que quieren la presentación propiamente tal me escriben un correo y yo se la remito, no tengo ningún problema. Fernando nos dice, un gerente que no tiene facultad de administración, ¿puede ser despedido por desahucio? ¿Es posible argumentar la naturaleza del cargo o prestación de exclusiva confianza? Eso va a ser un tema eminentemente práctico, Fernando, por lo tanto habría que analizar ahí si tiene algún poder, si tiene algún, digamos, cuáles son las funciones derivadas del contrato. De lo contrario, te convendría en el fondo despedirlo por necesidades de la empresa, si no cumple con las características, cierto, del desahucio, porque el efecto es prácticamente no. Bueno, Manuel le dice acá muchas gracias, muy buena exposición, muchas gracias Manuel, muchas gracias Carolina también. Marcela nos dice excelente webinar didáctico muy claro, muchas gracias a ti Marcela, Pedro también, muchas gracias Germán, muy claro y educativo. Ya, muchas gracias a todos, hemos llegado al final de nuestra webinar, me voy muy contento con sus comentarios y cualquier duda que tengan respecto al mundo laboral los invito ahí a escribirme a gsegura@mangroup.com. También visitar nuestra página, hay constantemente webinar y también las alertas que nosotros les llamamos, en donde van a poder tener también información y son como cápsulas de contingencia jurídica.
Así que un gran abrazo para todos, un gusto haber estado con ustedes en este webinar y espero que nos veamos pronto. Chao, chao.